O sea que estamos live. Empecé un poquito antes. Saludos a todos por ahí. Para podernos conectar, Marcos y yo, y permitirle a ustedes que puedan conectarse también. Así que, hola, por aquí voy. Se supone. Hola, Hola, también. saludos Marco, ¿cómo estás? Saludos. ¿Todo bien aquí, acuartelados? Sí, igual, igual acá. Por fin podemos hacerlo. Así Llevamos es. como 3 años, yo creo, Ya tratando de un hacer esto. rato, así es. Pero qué bueno, gracias, gracias por aceptar la invitación. Vamos a Gracias por esperar un invitarme. Ratito a que la gente se conecte para empezar Perfecto. la entrevista a las 3 de allá. Acá son las 11:56, son 3 horas. Okay. Pero estoy súper emocionada. Estaba leyendo un montón de cosas de ti en tu Ah. biografía, que Ay, sabía ay. muchas, pero ahí es donde pude ver todas las cosas que has hecho. Así que estaba yo, no puedo creer que yo tenga a alguien así en mi Ah, página. no, pero qué va, yo lo acabo de inventar. Sí. Súper, súper. Y gracias por la invitación, realmente estas cosas son buenas y uno contesta algunas preguntas y debes aprender porque tú estás en un campo completamente distinto al mío, aunque es relacionado, pero es un campo complejo para nosotros los que hacemos arte. Definitivamente. Yo creo que como yo pasé de allá para acá, pues puedo entender un poco más todo tu Claro. proceso. Claro. Me retiré un poco precisamente hace como 3 años, después del huracán que me fui de Puerto Rico, así que puedo entender un poco más el proceso. ¿Me estás escuchando bien? ¿Todo Sí, te está? escucho Sí, súper. ok, está bien, déjame arreglar esto por aquí. Porque lo que pasa es que si lo deben al tabo, ella está igual con el feedback. No es tan cool. Sí, por eso me puse el Sí, yo audífono. también. Yo estoy con el auricular por lo mismo. Bueno, falta poquito. Saludos a todos que están por ahí conectándose. ¿Hay alguna forma de yo? A ver. Porque salen los comentarios encima de tu cara. Sí, la estoy viendo, pero no hay problema. Yo puedo A ver como si que. lo pongo de lado. No, yo creo que es lo mismo. Es lo mismo, sí. Está bien. No sé si hay forma de. Esta es la primera vez mía haciendo entrevistas así Ajá. doble, sí. La he hecho live, pero nunca así, así que también estaba Okay. buscando en internet cómo se hacía. Súper fácil. Sí, es bastante fácil. Y súper conveniente para hacer todo esto, que nosotros habíamos tratado de hacer todo esto en vivo y bueno, con esto es perfecto para mí. Yo que estoy por acá y tú por allá. Así es. Bueno, falta poquito. Ya mismo empezamos. Déjame ver cuánta gente hay por ahí. Saludos a todos por ahí. Está frisado, me dicen. Yo estoy viendo bien, digo, no ¿Te sé, estás pero viendo bien? sí, y veo la gente conectada también. Ok. Contéstenme si se ve todo bien por ahí. Alguien que me conteste. Que me dicen que estaba frisado. Que yo imagino que va a depender la conexión de De cada la cual persona, sí. y que el internet anda cargadito estos días. Ok. Tengo por aquí el iPad. Vamos a mover esto para acá. Bueno, déjame poner esto aquí. Y ya vamos a empezar.
Y yo creo que el propósito de esta entrevista, como todo lo que yo hago en mi canal, es que de alguna forma la gente que te escuche, primero se inspire a seguir tus pasos de alguna forma. Y además aprender de todo lo que ha pasado por tu trayectoria, que, de todo todas las cosas que has hecho. Y bueno, que aprendan de la discusión, ¿no? Siempre claro. Es el propósito de mis entrevistas y de mis videos. Y voy a empezar con, para todas aquellas personas que están en mi canal, que no son de Puerto Rico necesariamente, aunque yo sé que a ti te conocen de dentro y fuera de Puerto Rico, pero para los que no conocen a Marcos, Marcos es pianista, productor, director, arreglista, ingeniero de sonido, específicamente de mezcla y compositor. El año pasado ganó un Grammy Latino, me corregí si me equivoco en algunas cosas. Va bien. Ganó el Grammy Latino por producir el disco Contra el Viento de Kany García, y es director actualmente de su banda. Fue pianista de la banda de Fonsi, de Luis Fonsi, en el tour Palabras del Silencio de 2009 a 2011, y tiene 6 nominaciones al Grammy Latino. Ha producido temas para Enrique Iglesias, John Zeta, específicamente Después que te perdí, fue ese tema. Natina Tacha, ¿qué tema fue el que trabajaste para Natina Tacha? Mía, una bachata que hicimos con Kany. Sí, de acuerdo. Víctor Manuel, Alejandro Sanz, Divino, entre otros artistas locales, porque si sigo por ahí, no acabo. Entonces, has producido temas para programas de televisión en Puerto Rico, como Idol Puerto Rico y Yo Canto. Además, encima de eso, tienes un bachillerato de Full Sail University en producción musical. Correcto. Y escribes música para cine, anuncios y videojuegos. Espectacular. ¿Cómo te sientes escuchándolo de otra persona? No, es bien, o sea, se siente bien, pero realmente ha sido muchos años de uno seguir indagando y tratando de crecer en la industria. Uh-huh. Pienso que esta industria se trata de la versatilidad dentro de ella. La música es un campo de muchos retos, específicamente la parte económica, ¿no? Y creo que la manera que podemos sobrevivir es eso, la versatilidad de poder hacer más de una cosa dentro del campo. Claro, definitivamente, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque te voy a hacer una serie de preguntas. Pero vamos a ¿cómo comenzaste profesionalmente? ¿Cuál fue la oportunidad específicamente que tú dijiste, okay, aquí ya yo empecé profesionalmente, sea como músico, sea como productor? Yo supongo que comenzaste como músico y luego entraste en el área de producción, pero cuéntame cómo fue esa experiencia. Mira, yo soy nacido y criado fuera de Puerto Rico, yo me crié en Connecticut. Uh-huh. Y me mudé a Puerto Rico y ya profesionalmente se dice, en la industria se dice, cuando tú cobras, ya eres uh-huh. un profesional. So, yo empecé cobrando poquito, pero empecé bien joven. Me pasaba los estudios metidos de chamaquito, porque mis papás eran pastores de una iglesia, me crié en la iglesia, y pues vamos a llamar al nene del pastor que grabe el piano. Entonces, pues uh-huh. siempre estuve expuesto a esa experiencia con personas adultas, pero a nivel yo como individuo, profesionalmente establecido con mi propia compañía de producción, pues ya en Puerto Rico, fue mi primera producción, contrato discográfico, fue con NG2, a través de Sony Music, me pidió que trabajara ese álbum hace muchos años ya, 2000, uh-huh. 2007, por ahí, que estaba José Gamay de AR, pues él me dio la oportunidad, y por ahí fue que empecé a nivel de con compañías discográficas como lo es Sony, que es una de las compañías que, gracias a Dios, más trabajo me ha dado, pero entre ellas, pues, trabajé con Universal también, varios otros proyectos, pero sí, por ahí empezó. ¿Y cómo surge ese acercamiento de tener ese contrato con ese grupo que estaba firmado por una disquera? Ese proceso vino por mi rol de pianista, porque ellos me pidieron que fuera como pianista a un evento, uh-huh. y yo fui a tocar sin conocerlos, por ahí seguí con ellos como pianista, y Gerardo, que es uno de los cantantes, estaba haciendo el segundo disco y le gustó lo que de alguna manera yo hacía, y me preguntó si podía producirle una canción, y de una canción pues terminé produciendo varios temas y prácticamente corriendo lo que fue la producción musical de ese disco. Okay.
O sea, que el acercamiento se da por un trabajo que hiciste previo, obviamente, a sí, hacer, yo entre hablar, o sea, yo tocaba con él en la banda y íbamos a su casa a veces después de los shows y él me enseñaba, como él es músico, él tocaba con Víctor Manuel, me enseñaba sus ideas y yo elaboraba sobre esa idea y de ahí surgían otras ideas y él dice, oye, vamos a darle la oportunidad a Marco de que produzcan el disco. Y habló con Gamay y le presentó una idea que yo tenía de una canción y por ahí surgió todo. Ok, súper. Eso nos lleva a ya me dijiste que ese es el momento en que empiezas como productor. ¿Hubo un momento antes de eso que tú dijiste, yo de ser pianista, ahora voy a ser productor? ¿O simplemente era para ti algo natural? Yo estudié en una escuela de arte y uno de los proyectos que hacía la escuela era que todos los años hacíamos un disco, cuando éramos niños. Y desde ese día yo sabía que quería ser productor porque el plan de trabajo era que todos los años se dividían los roles diferentes. El que era productor, o sea, ponían a alguien a ser productor, a un estudiante, le explicaban cuál era el rol, ponían a otro a ser arreglista, a otro a ser ingeniero. Entonces, pues, cuando me tocó el rol de productor, yo miré a mi maestro, yo tenía algunos 14 años, y le dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Y eso siempre se quedó conmigo. Oh, eso es importante porque yo conozco muchas personas, no solo en la música, sino en muchas áreas, que no saben todavía qué exactamente quieren y pues van dando tropiezos a lo largo del camino sin tener un norte. Eso es importante saberlo, en qué momento uno se da cuenta, okay, esto es lo que yo quiero hacer. Y estar expuesto, yo creo que eso fue la mejor oportunidad que tuve, esa exposición de estar en una escuela de arte allí en New Haven, con unos profesores increíbles y un programa bastante de muchos retos, donde siempre teníamos mucho trabajo. Salíamos a veces a las 9 de la noche de la escuela, no exagero, era desde por la mañana hasta bien tarde, pero era algo que nos encantaba hacer a todos, y de ahí salimos un montón de músicos, algunos productores, algunos siguen como músicos y otros compositores, y bueno, yo creo que fue esa exposición de tu ver el mundo real a una temprana edad y saber si esto es lo que resuena conmigo y es lo que quiero hacer. ¿Y tú crees que fue importante para ti el apoyo de tu familia? Porque eso es importante. Claro, en otros contextos. Bueno, claro, mis papás siempre estuvieron súper claros de que yo estoy tocando música desde los 4 años y ellos me apoyaban, pues me decían, dale, o me compraban los instrumentos, y mi papá lo tenía yo loco porque todas las navidades pedía un instrumento más caro. Y él decía, mira, no puedo más, pero siempre buscaban la manera de hacer un esfuerzo y que yo pudiera tener el instrumento y de que si yo llegaba tarde a casa porque salí de un ensayo, no, como que no me llamaban la atención de una manera negativa, porque saben que yo no estaba haciendo nada malo, yo estaba ensayando o bregando en un estudio, entreteniéndome o en mi propio cuarto, que a veces no salía de tantas horas inventando. Sí, sí, y no todo el mundo tiene la suerte de tener a sus papás que en realidad entiendan que esto puede ser un negocio lucrativo, puede ser un negocio, es un negocio difícil, pero si uno tiene un pie adentro y uno afuera, pues probablemente no vas a tener éxito porque estás, ¿sabes?, tambaleando. Claro. Es un negocio bastante difícil de entrar, pero bueno. Cuando supiste que ibas a ser productor y empezaste esa producción con NG2, ¿tenías tu estudio ya? No, eso fue un aprendizaje para todos nosotros. Ese disco es un chiste que nos hacemos, lo hicimos entre amigos en un estudio de otro amigo súper pequeñito, y teníamos una Mac Mini de las primeras generación que salieron, que se trancaba, bueno, eso era un chiste, fue un reto. Fue un reto, pero se logró el disco, o sea, no es un disco perfecto para nada, porque estábamos todos, yo tenía algunos 24 años por ahí, y estábamos empezando. El disco funcionó, hubo canciones que funcionaron y la gente las escuchó y demás. Después de ahí hicimos uno mejor, pero fue un disco entre amigos y cuesta arriba en todos los sentidos. Presupuesto pequeño, o sea, todo era como que el proceso que me imagino que pasa todo artista en desarrollo.
A pesar de que era un grupo que estaba firmado por una disquera, ¿me dijiste cuál era la disquera? Era Sony Music. Era Sony. ¿El presupuesto era limitado también? Sí, bueno, recuerda que las disqueras van soltando presupuestos según el plan de trabajo con el artista, y este era el segundo disco de NG2, y yo no recuerdo exacto, pero eran unos 30 por ahí. O sea, cuando tú piensas en $30,000 parece mucho dinero, pero cuando tú No tienes es mucho. 15 Exacto. músicos para pagar, estudios, ingenieros, es poco dinero. Claro que sí. Pero pues por ahí empezamos, y yo recuerdo que yo me sentía feliz porque, o sea, que me sobraran a mí $3,000 o $4,000 de ese proyecto, yo era feliz. Claro, porque era el primero, claro. Claro. Y es interesante que tu primera oportunidad fuera con una disquera, porque en general. Bueno, yo venía haciendo discos ya, o sea, yo había hecho Okay. discos de Abraham, que hace música sacra, él y su hermano, que tenía un grupo de salsa también, yo trabajé varias cosas con ellos, y ya ellos sí llevaban muchos años en la industria de la música, aunque estaban en la música cristiana, pero sí conocían del proceso, ¿no? De una producción, y yo pues estuve muy de cerca con ellos y aprendí muchísimo. Aparte que aporté tal vez algunas cosas, pero aprendí mucho del proceso. So, sí, ya yo venía con varios discos como productor, pero así a nivel de una discográfica multinacional, pues no. Esa fue la primera. ¿Y cómo a eso nos lleva a lo próximo? ¿Cómo comparas el proceso de producir con artistas que no están firmados por sellos discográficos mayores o grandes y artistas que son artistas independientes? Yo creo que hay dos maneras de verlo. O sea, el productor que yo soy hoy piensa distinto a en ese momento. Cuando trabajas con una disquera, hay un equipo de trabajo completo. Y no todo el tiempo, pero muchas veces, muchos no saben de música, ¿entiendes? Entonces ahí vienen los retos de que quieren que cambie algo que realmente tú sabes que sí puede funcionar con la artista. Y bueno, pero tienes todo un equipo de trabajo que son los que firman el cheque, son los que están ahí en la parte política del negocio y tienes que complacer a todo el mundo. Pues eso es un reto. Lo bueno de trabajar con artistas independientes es que hay un poco más de credibilidad con el productor y espacio. Y lo digo porque hay un proceso. O sea, al principio, cuando yo empecé con NG2, yo tenía un reto inmenso, porque pues yo era el chamaquito que estaba empezando. Pero fue buenísimo por la parte de que aprendí, y teníamos a José Gamay de AR, que es un gran músico y productor. O sea, él me decía las cosas y yo me molestaba porque era joven, pero realmente ahora cuando lo veo, todas las cosas que me dijo en ese momento fueron importantes y fueron la clave del éxito de esos proyectos. En el camino empiezas a crear tu nombre y a hacer tener más credibilidad, y ya pues las disqueras te llaman, y hay un proceso de compartir ideas, y al final siempre te dicen, ¿qué tú piensas? Y ahí tú vienes y usas tu criterio y tu honestidad y le dices. Y pues muchas veces pues se van con lo que tú opinas, pero yo creo que hay dos etapas. Está la etapa inicial, que está empezando y es un dolor de cabeza trabajar con una multinacional. Luego está la etapa que ya has crecido y no quieres trabajar proyectos independientes. Por X o Y razón, ¿me entiendes? No porque sean malos, es que muchas veces el reto económico compromete. O sea, tú no le puedes meter tantas horas de trabajo a un proyecto independiente como puedes hacer con un proyecto que está económicamente fuerte. Que tienes un budget, sí. Claro. Y que está seguro, obviamente, con la disquera, hay unos acuerdos que se hacen, y Claro. ahora voy a hablar desde el punto de vista legal, hay unos acuerdos que se hacen en términos de las regalías que tú generas, si es que se negocian, y las regalías que genera el artista, y hay presupuestos que se establecen para la grabación, y hay adelantos que le dan al productor y al artista que se tienen que recuperar antes de empezar a Claro. pagar. Y para que los que no me entienden a qué me refiero con recuperar, quiere decir que si una disquera pone un dinero sobre la mesa, le da un dinero de producción al productor como avance o como un advance o como para el artista, como un adelanto, ese dinero se tiene que recuperar y quiere decir que la disquera va a cobrar todo ese dinero primero de las regalías que se generen en un futuro y después lo que sobre lo reparte.
según las participaciones que se establezcan inicialmente. Por eso es que es importante, en mi opinión, desde el inicio tener esas relaciones claras y tener claro qué es lo que es aceptable y qué no. Hay unos porcentajes que son aceptables dentro de las categorías distintas de las de distintas personas que participan en el proceso. En tu caso como productor, hay unas variantes en los porcentajes, pero se pueden negociar otras cosas. Obviamente, en el contexto de disqueras multinacionales hay unas restricciones en los contratos de los artistas que realmente te imponen a ti a la vez una restricción en términos claro. de lo que puedas pedir y cómo se van a generar esas regalías. Yo creo que ese tema, mucha gente me pregunta, yo siempre digo que hay que tener mucha sensatez y tú sabes dónde tú estás en el negocio, porque ahí a veces los números iniciales no son los que uno quiere, pero es más importante la relación y el poder tener el proyecto hacia el futuro y sembrar en esa relación. Eventualmente va a llegar la oportunidad, nos pasa a todos, va a llegar la oportunidad que tú vas a decir, no, estos son mis números, estos son mis porcientos y no puedo negociar o no estoy dispuesto a negociar. Pero al principio todo eso es... O sea, los primeros discos que hice con multinacional, yo no ni sabía de que había puntos de regalía para el productor, ni sabía que podía participar del proceso de la composición, o sea, no sabía. Sí. Pero eso pues uno lo aprende en el camino y ya pues los negocios son un poco distintos. Y claro, y como tú dices, o sea, depende de la etapa del proceso del productor. Si estás comenzando, hay unas cosas que no te van a dar. Pero sí hay cosas que si tú las sabes, no cuesta nada pedirlas. O sea, lo más que te van a decir es que no. Pero sí saber en qué medida tú estás siendo razonable a la hora de pedir un porcentaje, un adelanto o un budget de producción. O sea, eso está categorizado dentro de la industria y uno puede más o menos lidiar con eso. Pero tampoco nos vamos a ir a alto con un budget de un productor que ha hecho muchas producciones. Hay que tener, yo creo que prudencia. Y como tú dices, yo creo que a la vez que uno va creando nombre, vas pidiendo más, con mucha prudencia también, porque depende de qué artista es, qué oportunidad es, y cómo eso te pueda traer más oportunidades en el futuro. Y lo otro es que yo siempre pienso en dónde terminan la mayoría de las disqueras cobrando en el artista, o sea, le empiezan a descontar un montón, entonces empiezas a lacerar esa relación sin darte cuenta, y yo creo que siempre es bueno tener al artista como aliado y amigo, porque en un futuro va a ser otro disco y probablemente o te llama o no te llama. Dice, no, espérate, producir con fulano me cuesta 40% entrando por la puerta, ¿entiendes? Eso, hay muchos productores que dicen, no, es 30% por yo abrir el estudio, del saque. Entonces yo lo respeto, pero a la vez yo pues trato de no tener ese tipo de política. Yo más bien hago un assessment del proyecto, veo cuánto es mi input en diferentes aspectos de producción y de composición, y ahí voy negociando los porcientos, pero siempre le digo al artista, mira, ¿qué tú crees? Siempre hago eso, ¿qué tú piensas? Mira, yo pienso que debo cobrar esto, y el artista me dice, no, yo pienso que más, o a veces me dice menos, y ahí uno lo negocia con transparencia y ese tipo de relación y delicadeza, porque si no puede que se haga ese disco y no te vuelvan a llamar. Esta parte que estamos hablando para mí es una de las más importantes en términos de cuánto tú vas a durar en la industria. La industria es tan pequeña, y yo que estaba en Puerto Rico sabía que la industria era pequeña, pero cuando me fui me di cuenta de lo pequeña que era. Sí, aún estando en Los Ángeles me doy cuenta de que la industria es súper pequeña. Y las relaciones entre nosotros son súper importantes. Una cosa es sentarse con transparencia y hablar sobre lo que yo quiero y lo que espero y cómo lo puedo negociar. Y también ser capaz de comunicarlo, porque pasa mucho que no nos comunicamos. Y entonces no se dan las relaciones y a la larga eso te afecta eventualmente en tu carrera. Si tú haces algo que al artista no le gustó, ese artista va a hablar de ti más adelante. Claro. Y eso significa trabajo también. Yo creo que esta es una de las partes más importantes que yo considero que hacen que tú te hayas mantenido en la industria y puedas vivir de esto, que es lo que todos quieren, ¿verdad? Y yo pienso que la comunicación, o sea, al principio yo no sabía cómo hacerlo, pero al pasar los años,
tú vas tratando con prácticamente la misma gente porque la industria es pequeña. Y yo no tengo temor en enviar un correo electrónico y decir, mira, está pasando esto, necesito ayuda con esto, con X o con lo que sea. Muchas veces la parte económica, que los procesos con los contratos a veces son eternos porque tu abogado, el abogado de aquel, el abogado del otro, entonces para adelante y para atrás, y el disco está corriendo, está todo el mundo pidiéndote música, está todo el mundo pidiéndote arreglos, y tú estás como que estirando el chicle, y el dinero se te está acabando. A veces nosotros los productores tenemos unos budgets separados para producir, para no atrasar. Y vamos metiendo 20, 30, 40 mil dólares, y tú no has cobrado nada. Pues cómo tú manejas eso es bien importante, porque si tú te molestas, que tienes todo el derecho, y le gritas a medio mundo y envía un correo electrónico mal redactado con una actitud negativa, pues, pues sabes que te van a pagar, pero no te vas a volver a llamar. Entonces, siempre entender la otra parte. A mí muchas veces me molesta, porque digo, wow, porque estoy haciendo el trabajo, pero hay unos procesos. Entonces, pues ahí yo empiezo a llamar a la gente que es y le explico dónde estoy. Y ellos me dicen, mira, está pasando esto, pero te entiendo. Y rapidito, pa, te envía el dinero. Entonces, lo importante siempre que yo le digo a los productores jóvenes es no pares de trabajar, no te detengas. Suena absurdo, pero los CEO y los AR, ellos necesitan escuchar el proyecto en desarrollo. Ya tú con la persona que va a pagar vas bregando ese asunto, pero lo bueno que yo siempre le digo a la gente, si tú estás trabajando, ya tú estás cumpliendo tu parte, y si el pago está atrasado por aquella razón, tú tienes soga para decir, ¿de okay, dónde tengo que detener el proyecto ahora, por X o Y, Z, y siempre se mueven, pero es complicado, porque no es un negocio fácil. O sea, las disqueras tienen que recuperar, la gente cree que el pote es infinito, pero cada artista tiene un budget, y si no se ha recuperado, no te van a soltar ese depósito. Y por ahí, y lo mismo pasa con los publishers y los adelantos, ¿sabes? Ahí todo tiene una manera de trabajarse, ¿no? Claro, yo creo que tú traes un punto súper importante, y es no solo saber cómo decirlo, cómo escribirlo, sino también a quién enviarlo. Y, claro, y tú conocer el proceso y tener la prudencia de enviar eso en el momento que es y a la persona que es. Eso para mí es sumamente importante, no solo en la industria de la música, sino en general. Yo creo que los productores tienen que poner eso en práctica para que les funcione. Y quiero hacer algo, una aclaración sobre lo que estás hablando de los budgets. Te quería preguntar si alguna vez te ha pasado que empiezas a producir, se te acaba el presupuesto, y porque lo que me estás diciendo se está atrasando, empiezas a poner dinero tuyo. ¿En qué medida la disquera en algún momento, o las disqueras, se han negado a pagarte eso que tú has pagado adicional? Si es que ha pasado en algún momento. Bueno, ok, eso va a partir del contrato. Usualmente los contratos tienen unos números y hasta dónde va a llegar el budget. O sea, si te excedes de ese presupuesto que está estipulado ahí, es muy probable que no te vayan a pagar ese dinero. ¿Entiendes? Porque ya eso está estipulado. Yo lo que hago es asegurar nunca pasarme de un 65% del presupuesto. Yo puedo tener ese dinero en mi cuenta, pero no me voy a exceder del 65% del budget, del budget que tengo para producción, ¿me entiendes? Claro. Porque simplemente ese es mi tope, y ahí yo les digo a ellos, mira, aquí están los cheques, esto yo he pagado. Yo necesito recuperar para poder seguir. Y tiende a haber bastante, ellos son comprensivos con eso. Y muchas veces, lo que sucede, para hablar en arroz blanco, arroz de habichuela, es que hay mucha relación dentro de la disquera, ¿me entiendes?, con el productor. Por ejemplo, yo conozco el CEO de la compañía, y es un amigo, y en esas tertulias de amigos sucede que, mira, vamos a producir esto. Ah, chévere, lo necesito para el mes de junio. Y como eso, como ya eso se habló, y entonces enviaron un email bastante informal, pero ya está hablado, tú empezaste a trabajar porque son amigos. Pero el abogado de la compañía no ha mirado esto, no hay un presupuesto para el artista viene con otro proyecto, tiene una deuda de no sé cuánto. Entonces, todas esas cosas se tienen que aclarar antes de ellos soltarte un cheque, inclusive hasta un contrato. Pero ¿qué pasa? Tú quieres quedar bien con el amigo, que es el dueño de la compañía. Entonces, pues, eso pasa mucho, y suena un poco informal, pero esta industria tiende a pasar, los negocios tienden a suceder cuando, o sea, así una cena, una llamada, ¿cómo está esto, aquello? Feliz Navidad, mira, vamos a hacer tal cosa.
Es flexible. El último disco de Kanye, Contra el Viento, que ganó Grammy, fue, toda esa conversación fue en el after party del Choliseo de Febrero, que habíamos grabado para HBO. En el after party, mira, vamos a hacer un disco nuevo, tienes 3 meses para entregarlo. ¿Cómo? ¿Entiendes? Pues literal, el próximo lunes ya tú estás en el estudio haciendo música. Y obviamente tú no quieres atrasar el proceso del disco, y tú sigues como productor haciendo, pagando, cubriendo gastos, y cuando vienes a ver, pues pasa lo que pasa. Así que yo creo que una lección de eso es que no perder tiempo, con lo que tú dijiste al principio. No. Se sigue trabajando, y ya obviamente tú sabes con quién hacer ese tipo de cosas, porque no es que lo vas a hacer con cualquiera, pero ya con una disquera que te ha dado trabajo por más de 10 años, pues hay ese tipo de relación y se hace ese tipo de cosas. Vamos a cambiar un poquito a un tema un poquito más general. ¿Qué cosas tú has visto en la industria que has identificado, que te parece de trabajar con artistas o de lo que tú pienses que has identificado que hay que cambiar? Mira, yo pienso que la forma, bueno, estoy hablando yo, que no, tal vez no soy la persona adecuada, pero es que yo siempre he dicho que la forma que las disqueras multinacional desarrollan al artista, no es que no funcione, es que tarda tanto tiempo para el artista realmente ver algo. O sea, firmar un artista hoy no empieza a ver nada hasta los próximos 10 años, a menos que sea en el género urbano, que sabemos que pues cualquier cosa es posible porque se está consumiendo mucho, pero en otros géneros, pues yo pienso que hay que buscar otra forma de hacer que el artista toque shows, porque sabemos que ahí es donde está el dinero. Y es duro tú tener un artista súper talentoso que no puedes vender un show, no puedes vender 2 shows al año vendido, no estoy hablando de intercambio y gratis. Entonces, pues yo creo que eso tiene mucho que ver con los venues, tiene que ver con, eso es un tema complicado. Pero yo, si fuera una compañía grande así, le diría a todos los dueños de venues, por ejemplo en Puerto Rico, yo necesito que mis artistas toquen ahí una vez al mes, y llegar a los acuerdos que se tenga que ya, pero que se pueda hacer una cultura de que la gente va a ir a escuchar música. Porque hay muchos proyectos increíblemente buenos que no están haciendo absolutamente nada. Sacan un disco, si acaso sonaron en el radio, hicieron 2 o 3 videos, y tú no los ves haciendo shows. Sí. Eso me lleva a pensar que quizás todos los adelantos en la tecnología y todos los cambios que han surgido en los últimos años del consumo de música y de cómo se corre el negocio, las disqueras no han seguido el paso necesariamente. Aunque ya están empezando a ponerse al día con todos los cambios, claro, no necesariamente esa estructura que funcionaba antes cuando se vendían discos físicos en los 90, funciona en esta era. ¿Por qué? Porque la gente que está ahora en el mainstream, que específicamente el género urbano, produce música cada 2 semanas. Así que es demasiado rápido como para esa estructura tratar de seguirle el paso a lo que está pasando creativamente y en términos de consumo de música. Claro, o sea, ¿no? Y cuando tú cambias de género, la complejidad de producir en otro género, tú no puedes producir a esa velocidad, no hay manera, ¿entiendes? Que no estoy diciendo que esté mal en lo urbano, está súper bien, yo creo que lo está haciendo espectacular, saca una canción, te mantiene en rotación y creas contenido, el publishing de esa cantidad de canciones, pues, sabes, creas dinero, estás generando dinero todo el tiempo, y es un negocio lucrativo para todos los que están envueltos, eso está perfecto. Pero ya que nosotros, los demás que no están en eso, no están sonando tanto, pues, ¿cómo podemos generar ingresos? Yo creo que es tocando, ¿entiendes? Y yo lo digo porque yo trabajo con Kanye como director musical, yo hago giras con ella, y sí, gracias a Dios se está trabajando, pero ¿cuánto no lleva ella de carrera? ¿Entiendes? Lleva muchísimo. Entonces, ha sido un proceso súper largo para ella poder decir, me voy de gira y tengo 30 shows, tengo 40 shows. Pero imagínate los que están empezando en el género pop o en cantautores o en salsa, ¿sabes? ¿En qué momento van a tocar? Si no hay venues para, si no hay
coalición, si no es, si las compañías, los promotores, los dueños de venue, si no se unen, no le veo, ¿sabes? Es como hacer un disco a ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar, especialmente con estos géneros que en mi opinión tú has podido subsistir aún cuando tú no sé cómo lo he logrado. Sí, es curioso, ¿verdad? Pero sí, yo sí sé, porque todo lo que estás hablando explica por qué es que tú has sido exitoso y has podido vivir de este negocio, y la gente que está en el mainstream y que está sonando ahora pueden aprender de tu experiencia para... Claro. ¿Sabes? Aún estando en una posición en que tienes que producir géneros que no necesariamente la radio ni se está escuchando en general, te mantienes trabajando. Eso es importante. Sí, y yo creo que es más por la versatilidad. O sea, yo he trabajado lo de Enrique Iglesias y John Z, algo urbano, pues, que es Cromo, que fue compositor, me invitó a participar en esa producción. Y lo grabamos, muchas cosas se grabaron en mi estudio. Y yo creo que tú puedes ser versátil dentro de la industria, te va a mantener vigente, por así decirlo, vas a estar trabajando. Pero siempre creo mucho en hacer lo que te gusta. No matter what, tú sabes. Yo sé que mucha gente dice, no, que hay que hacer reggaetón. Bueno, sí, vamos a hacer reggaetón siempre y cuando sea un reggaetón cool, no una chapucería, ¿entiendes? Así que yo lo veo y yo creo que nada. Y muchos de los compañeros que están en la música urbana me han llamado para, mira, grabamos un piano. Saben que siempre que lo vaya a hacer, va a ser bajo un control de calidad. Yo hice un tema con Divino cuando todavía los artistas urbanos no cantaban pop. O sea, yo recuerdo que a mí me tiraron eso. Yo estaba en una sesión en Playback haciendo otra cosa. Y eso era de Universal. Me dicen, mira, para que haga esta canción para mañana. Y yo escuché, este tipo hay que ponerlo a cantar esto bien. Y lo llamé y él se dejó llevar. Y bueno, pasó lo que pasó con la canción, que sonó muchísimo, pero... Siempre he estado abierto a colaborar, pero siempre con una conciencia musical. Okay, eso mismo iba a decir. Y en algún momento dijiste, me quito, no puedo seguir. Bueno, sí, a nivel de negocio, sí, muchas veces uno dice, me quiero quitar o vendo todo. Yo tengo mi estudio, a veces digo, vendo todo y saldo mi casa y se acabó el problema. Pero a uno le encanta lo que está haciendo y siempre aparecen proyectos interesantes y llega lo de los Grammy, llegan todas estas otras cosas y uno va creciendo el network, ¿me entiendes? Ya no solamente me dedico a hacer cosas en Puerto Rico, sino que me llaman de afuera, México, Colombia, Argentina, hasta España, y uno sigue haciendo colaboraciones y entrando, ¿no? Y yo creo que esa versatilidad y el poder seguir haciendo una red más grande, pues te mantiene con vida en la industria y poder cobrar lo que tienes que cobrar para vivir y poder estar bien. Y estás aquí, muy bien. Estamos aquí, estamos ahí. ¿Y qué cosas tú sabes ahora? Ya hablamos del negocio. ¿Qué cosas tú sabes ahora que si la hubieses sabido cuando estabas comenzando, tú habías sentido de María, pero qué huevo hice? Bueno, muchas cosas, pero yo creo que la más valiosa, el publishing. Es algo que muchos de los que estamos en mi posición no estamos pendientes, porque es que nuestro tiempo realmente, tú entras al estudio a bregar con música, tú no estás pensando en que si el publishing, que si tienes una compañía con eso, que si aquel te cobra tanto por administrar, que si debo cobrarle un por ciento, no nos metemos en ese mundo, y ahí es donde los urbanos nos comieron los dulces, aprendieron el negocio, y todo el mundo pellizca el publishing, entonces todo el mundo puede vivir bien. Yo hice canciones que sonaron, pero un montón, y no tengo ni un por ciento de participación, sabiendo hoy día que cambié muchas cosas melódicas y armónicas y hasta letras, pude haber tenido un 10, 12, 15, 20%, y pues ya eso se fue. Sí, y es importante recalcar eso porque tú como productor, tú eres un tipo de productor. Hay productores que se limitan simplemente a entrar al estudio y grabar todo. No tienen ningún input en el aspecto creativo, pero productores como tú que se meten tanto en el área de grabación, que aunque cuando uno graba, se considera bajo la ley que cuando se graba,
todas las decisiones que se toman en términos de cómo colocar el micrófono para que suene de tal forma, o en el proceso de mezcla, cómo vas a colocar el sonido para que suene de cierta forma. Todo eso está sujeto a derechos de autor también. Pero en términos de lo que es la composición, también si entras y empiezas a decirle, yo creo que puedes cambiar esta palabra, puedes cambiar esta melodía, o le podemos hacer esto, incluir otra melodía instrumental, todo eso es que trabajo creativo que está sujeto al derecho de autor, que hay que negociar y que hay que ser consciente de negociar con el artista y que esté claro, porque después, bueno, después que surge todo, es difícil volver hacia atrás, claro, y poder entrar ya, de nuevo. Ya una vez esa canción sale y está dividido ese publishing, para volver a entrar ahí es complicado. Pero es algo era más joven, no sabía. La gente no, yo creo que la gente toma en vano a veces el poder de YouTube y de las redes sociales. O sea, ponte a pensar, hace 10, 12 años atrás no era lo que es hoy día. Como la información va y viene, ¿sabes? Y hoy día pues tenemos todas estas plataformas y todas estas cosas que podemos entrar y aprender del publishing y empaparnos un poco más de cómo la industria funciona en a nuestro favor como productor y coautor de canciones. Así que antes no lo había, y pues tal vez yo estaba envuelto en hacer buena música y darme a conocer, y no estaba pensando que, no estoy diciendo que pues tal vez tenía que ser así. Sí, a lo mejor sí, en ese momento pedía a publishing y me decían, pero ¿qué se cree él? Ajá. No, y me descartan, ¿entiendes? Y eso se da mucho, yo lo he visto en la industria de latina, se da mucho que la gente es muy reacia a firmar contratos, a negociar, se asustan. Y yo creo que lo que yo he hecho con mi página es tratar de desmitificar todas estas cosas. Claro. Y tratar de que la gente nos diga, mira, hay una industria que tiene unos parámetros bajo los que se basan las grandes disqueras, y nosotros los tenemos que conocer como artistas independientes y como gente que está trabajando en la industria para podernos mover profesionalmente ahí, porque si no, lo que pasa es todas estas cosas que eventualmente le te cuestan a ti, porque tú no dejaste de ganar dinero de ese tema que hiciste, y le cuestan a los demás en caso de que haya demandas o haya, haya que incurrir en cosas que de primera intención no se podía. Eso lo he visto yo mucho, y mi intención con este video precisamente es que podamos ver qué es lo que se hace, qué es lo que podemos hacer, y bueno, cómo se puede mejorar e ir un poquito más allá. Y yo creo que como latinos tenemos que empezar, comenzar a darnos el valor, porque algo que yo encontré en el camino es que a ti te voy a pagar menos, pero al de afuera le pago lo que me pida. Y entonces en muchas ocasiones lo de afuera, o sea, sin poner nombres y señalamientos, pero cuando tú lo escuchas, tú dices, pero ven acá, pero eso es un desastre de disco, ¿entiendes? Entonces, hay empezar a poner la gente con respeto y con sabiduría a entender que tú vales también. Tal vez no tengo el nombre y no te voy a pedir esos números, pero yo valgo. Entonces, yo quiero llegar ahí, y la única forma que voy a llegar ahí es dándome a respetar en el negocio. Y yo creo que algo que yo logré hacer bastante rápido en Puerto Rico, yo me mudé a Puerto Rico, nadie me conocía, y es que de ir a tocar por $80, poder cobrar por producir un tema $10,000. Entonces la gente dice, wow, ¿cómo tú llegaste ahí en tan poco tiempo? Pues tuve la gracias a Dios y la suerte de que me llamaron para un proyecto, lo hice bien, cobré un poquito más, me llamaron para otro, cobré un poquito más, finalmente me llamaron para proyectos grandes, y yo dije, de aquí yo no puedo bajar, ¿entiendes? O sea, obviamente hay amigos y compañeros y uno sabe a quién ayudar y con quién aportar, pero yo creo que también darse ese respeto sin caer mal, como que decir, no, mira, esta es mi carta de presentación, esto es lo que he hecho, pues yo quiero cobrar esto y justificarlo, porque no es que yo quiero cobrarlo por cobrarlo, no, es que yo traigo gente buena a producir y se cubren estos gastos y ahí están los cheques o sea, está pasando esto, y yo tengo canciones, por ejemplo, de Cani, que yo he trabajado la canción 6-7 veces producida completamente diferente. Pues entonces tú le estás dando un valor y un servicio que cuesta. Pues entonces no tienen problema en pagarlo, pero si lo van a pagar y tú vas a molestarte porque te pidan una revisión, pues eso no juega a tu favor, ¿entiendes? Claro, yo creo que uno darse valor poco a poco, ir creciendo y saber que hay un dicho en la industria, que tú eres tan bueno como tu último proyecto.
Tú puedes tener un bagaje brutal, pero sacas una canción que no está a la altura, ya tú no eres tan bueno como la gente decía. Entonces, pues siempre mantener eso ahí, y si vas a hacer algo independiente y vas a cobrarlo más barato, tienes que asegurar que suene igual que lo que te pagaron un montón. ¿Entiendes? Y que nadie se entere. Eso te lo digo por experiencia. He escuchado esta frase que digo, pero es que yo te cobré menos, así que claro, tienes que esperar más, o el producto no es lo que tú esperabas. Yo creo que eso no debe ser la norma. No. Yo creo que si tú decides como productor cobrar menos, te tienes que atener a que cobraste menos tú, y el producto tiene que ser de la misma calidad como si fuera para un artista con mayor standing. Claro. Pero pasa mucho. Yo estoy desesperado. Mira, yo estoy haciendo 3 proyectos independientes que están, las personas hicieron sacrificios y buenas canciones. Ya está todo set, y por lo del coronavirus se tuvo que cancelar todas las sesiones. Y yo siento un desespero en mi alma, porque yo me siento como que esas personas son igual de importantes que una multinacional. Claro. Pero pues por la situación, estamos todos como que cooperando, y todo el mundo está consciente de que una vez pase esto, pues nos metemos al estudio y trabajamos sin parar, ¿entiendes? Pero es darle ese cariño al que le cobraste un montón como al que le hiciste de gratis. Tiene que sonar. Al final del día van a decir, lo hizo Marco. Entonces pues tiene que sonar. Y no van a decir cuánto cobraste. No. Van a decir, lo hizo Marco, claro. Eso es súper importante. Yo creo que eso es algo en común que tú y yo tenemos. Y es que lo que yo hago no es... Yo no miro el producto, en realidad. Yo ofrezco los servicios para ayudar, y es un producto de calidad. O sea, el servicio de calidad, independientemente de si el producto me gusta o no me gusta. Claro, en tu posición hay unos criterios que tú tomas en cuenta, determina, bueno, yo voy a trabajar con este artista porque me agrada lo que está haciendo. Claro. Eso es un criterio que tú tienes, pero en mi posición yo he tratado de proveerle esta información a todos, porque uno no sabe dónde cada uno vaya a terminar en realidad. Y eso para mí es súper importante. No importa si se está empezando, si ya tienes nombre, cada uno tiene su valor. Y eso que dijiste, también a uno le duele que alguien te llame y no puedas continuar con el servicio porque hay una cosa que te lo imposibilita. Eso es súper, súper importante. Yo creo que has dicho un montón de cosas a través de la conversación, que la última pregunta era cuáles eran los consejos que les puedes dar a los productores. Y yo creo que has tocado un montón de cosas. Pero recapitulando, yo creo que especialmente para los muchachos que están comenzando, y sean el género del reggaetón o sean otros géneros, ¿qué tú les puedes decir ahora? Yo creo que lo primero es hacer lo que te gusta. Si es reggaetón. Los otros días había algo así parecido en un colegio, y el estudiante estaba teniendo un problema porque él quería un sample, ¿verdad? Y no podía importarlo. Yo le dije, ¿por qué en vez de copiarlo, por qué no hace algo tuyo? Entonces él se quedó como que, pero entonces lo que le puedo decir a los productores, sea reggaetón, sea pop, trata de buscar tu sonido y hacer lo que te apasiona, porque si te apasiona, puedes estar 12, 14 horas encima de buscar el sonido o lo que sea, y no te va a pesar. Y entonces yo sé que lo otro que le puedo decir es que yo sé que la parte económica es importante, porque nosotros estamos atropellados por todos lados. Si dijéramos que como músicos nos pagan grandes cantidades y tenemos que producir por poco dinero, pues lo hacemos, pero muchas veces somos músicos mal pagos, somos arreglistas mal pagos, somos compositores que no vemos un peso, productores que nos dan algo para poder por lo menos uno pagar la luz. Yo sé que es duro, pero si nos enfocamos en el dinero, vamos a perder. El dinero eventualmente va a llegar. Yo creo que lo primero que tiene que llegar es tu música, que suene, que y la responsabilidad es top. O sea, cuando te piden algo para tal día, tú tienes que tratar de tenerlo el día antes. Eso en esta industria es... O sea, yo hice 2 discos de Cani corrido, el Soy Yo y Contra el Viento, back to back. Yo no quería, era demasiado. Yo hice de Soy Yo, hice como 17 canciones. Después de ahí, que no salieron todas, ¿verdad? Pero las trabajé todas. De ahí fuimos a los Grammy, de ahí hicimos el concierto de HBO, y de ahí me mandan a hacer Contra el Viento. O sea, yo no quería, pero había que entregar el disco. Tenía literal 3 meses para hacer un disco. Tenía que hacerlo. Entonces,
es este en eso hablo de esos proyectos porque los deadlines eran súper fuertes. Yo tuve eso y yo durante el huracán María, o sea, ver unos deadlines que decía esto es imposible, y en mi cabeza decía yo no voy a poder entregar esto, voy a lucir mal, y estoy como productor ejecutivo para acabar de completar, ¿entiendes? Tengo que hacer un montón de tomar un montón de decisiones y yo no voy a poder cumplir. Literal me sentí así. Claro, cuando lo del huracán yo llamé y me dieron, me permitieron extender un poco, pero igual los deadlines estaban encima. Pero yo lo que hacía es que me encerraba y trabajaba y trabajaba y trabajaba y enviaba material. Envía. Y lo del dinero, pues, eso va a llegar. O sea, esas relaciones se van fortaleciendo. Y yo creo que cuando hay honestidad, tú dices, mira, necesito dinero porque me va a cortar la luz y te lo van a enviar, ¿entiendes? O sea, pero no podemos enfocarnos en, no voy a hacerlo porque no he cobrado. Esa actitud nunca va a traer los frutos. Sí, uno yo creo sabe que, con quién hacerlo y con quién, ¿verdad? No. Sí, yo creo que traes algo importante que yo he visto, especialmente en la generación un poco más joven, que piensan que todo se va a dar rápidamente. Pero todo lo que yo dije al principio de la entrevista, de todo lo que tú hiciste, de los premios, de los Grammys y todo eso tiene un montón de trabajo detrás que la gente no ve. Y yo creo que muchas veces la gente joven entra y por la generación que sea, por lo instantáneo que es todo el mundo actualmente, piensan que todo es literalmente instantáneo. Lo que tú dices y lo que podemos sacar de esta entrevista es que no. Hay mucho trabajo y mucha disciplina envuelta, y hay algo que yo te he notado las pocas veces que me he comunicado contigo, y es tu disciplina. Si nos comunicamos para hacer algo, te contesto claro, honestamente, y te contesto a tiempo. Y eso a mí me muestra, o sea, yo sabía lo que tú ibas a contestar o más o menos cómo tú trabajabas solo por haber visto los mensajes que me enviabas. Y eso es muestra de por qué tú te has mantenido en la industria. Sí, eso es bien importante. Y yo también, y le digo a los jóvenes, no hay nada malo con tú enviar un email o un texto y decir, no te puedo contestar ahora, te llamo tal día, tal hora. Y eso, eso es, para mí yo descubrí que eso es una herramienta de respeto y de que si yo estoy ocupado, a veces tengo muchas cosas corriendo a la vez, aparte de mi vida personal. Y la gente a veces piensa que uno es una máquina, ¿no? Te escribo a las 10 de la noche, a las 1 de la mañana, a las 2 de la mañana me tienes que contestar. Pero tú le puedes escribir a alguien, mira, te hablo en 2 horas o te escribo mañana. Porque es que cuando tu mente está cargada, esto no lo entiende todo el mundo, pero cuando uno está produciendo, que tiene tanta gente pidiendo, porque ese es el problema, todo el mundo pide, todo el mundo, el artista, la disquera, el manager, todo el mundo pide. Y tú eres uno, ¿cómo yo logro que todas estas personas estén felices? Eso te carga la mente. Entonces, encima de eso, tú tienes un texto o una llamada que tienes que contestar y eso te mata. Si yo le escribo a la gente, mira, estoy en esto, te hablo en 3 días, a tal hora, y le pongo un reminder y lo llamo. Claro, y eso te mantiene las relaciones, no te las cortan. Hay gente que simplemente no me contestaste, no voy a trabajar contigo, porque el cliente lo que quiere es confiar en lo que tú vas a hacer, en que tú me vas a contestar en algún momento. Eso es súper importante. Yo creo que hemos llegado al final. Súper, gracias. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Me parece que ha sido súper importante para toda esa gente que está comenzando. Y esas cosas que me dijiste sobre la industria son cosas que yo también he pensado, y que yo me molesto por todas las cosas que pasan porque me importa la gente que está en la industria, pero a la misma vez tomamos acción para hacer algo mejor. Y voy a tomar en consideración todas las cosas que has dicho para hacer algo para cambiarlo. Dale, bueno, gracias a todos los que están y que se conectaron, gracias a ti por la oportunidad y las preguntas, y espero que algo se puedan llevar de esto. Gracias a ti, sigue ahí produciendo. Dale, se cuida. Bye. Bye. Bye.